En Argentina, legisladores del oficialismo y del sector opositor se reúnen este sábado para establecer un acuerdo unitario sobre las Islas Malvinas. Comisionados de las dos cámaras del Congreso argentino presentarán una declaración contra las acusaciones de colonialismo realizadas por el primer ministro británico David Cameron y las recientes acciones militares de su país en el Atlántico Sur, como la llegada del príncipe Guillermo a Islas Malvinas, el envío de un buque destructor y la presunta movilización de un submarino nuclear en este territorio reclamado por Argentina.